Estamos en la Expo Transporte 2012. Bienvenidos al stand de Mercedes-Benz. Estamos con un amigo de Prueba Autos Web TV, Roland Sey, el presidente de Mercedes-Benz Argentina, y le vamos a preguntar cuál es la temática del stand este año aquí en Expo Transporte 2012. Sergio, muchas gracias. Quizás ya puedo decir que tú puedes explicar ya mejor que yo todo eso, porque estás en todos los eventos. Y quiero decir eso, vamos a utilizar la Expo Transporte para presentar otra vez todas las novedades que hemos presentado al público este año. Empezamos con el Más Camión, con los nuevos modelos de camión de Mercedes-Benz, con las nuevas gamas y, claro, también muy importante, con mucha repercusión dentro de nuestros clientes en el mercado, en los medios, el lanzamiento de nueva Sprinter, que seguramente fue el evento más importante para nosotros en este año. Y acá estamos enseñando todo y queremos aprovechar de dialogar con nuestros clientes, con nuestros socios que están acá en las empresas de carroceras, para charlar sobre cómo va todo ahora, qué falta, escuchar para desarrollar el futuro. En Mercedes-Benz Argentina sabemos que están trabajando para el mundo. Por favor, Roland, contanos para qué parte del mundo estamos trabajando. Bueno, acá nuestra planta en Virrey de Pino, donde producimos el Sprinter. Estamos produciendo el Sprinter principalmente para el mercado en Latinoamérica, pero además para otros países, por ejemplo en Asia, a Vietnam. Pero principalmente el mercado es Latinoamérica. En Latinoamérica es mucho Brasil. Intentamos mucho, con algún éxito también, de hacer más para países como Chile, Perú, Colombia, y también aprovechar de la situación que tenemos acá, carroceros muy competitivos, y armar algo en conjunto con ellos para exportar después un vehículo entero, por ejemplo, ambulancias, buses o bomberos también, ese tema.